Peña, por favor, un fuerte aplauso. El remo de Chacón, el remo. Colaborando con el evento, para que diga unas palabras, si es posible. Antonio, ¿qué? Pues. Sí, 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 el remo, de verdad. ¿Qué? Hola, buenas tardes. ¿Lo tienes controlado? Lo primero, agradeceros vuestra presencia aquí en la dirección. Agradecer también a todas las marcas que han estado apoyando el evento, sobre todo también a DH, aquí su director. Agradecerles el apoyo que ha tenido hacia esta prueba. Agradecer también a la Federación Española que se haya acordado de ir a Cristina por el buen hacer que está haciendo Augusto. Y bueno, a todos los que habéis venido de fuera, espero que hayáis disfrutado un día, un excelente día de pruebas, pruebas náuticas. Es cierto de que el día no ha acompañado mucho, pero bueno, sí que en el tema deportivo, la verdad que ha sido bastante competido, ha estado genial. Yo me lo he pasado estupendamente y agradecer a vuestra presencia y esperar que para el año que viene sigáis estando por aquí. Muchísimas gracias. Y Starboard España, tres chocoladores y por supuesto Federación Española del Sur. Vale, bueno, vamos a dar comienzo a la entrega de premio con los más peques, que estáis histéricos, ¿no? Ya, con ganas. Bueno, ¿ready? ¿Ven? ¿Empezamos? Por favor, acercarse aquí Carlota Pérez Serra, por favor. ¿Dónde está Carlota? A mí me da una cosa ya. Vale, cuarta posición, que se ponga el lateral, por favor, Diego Velázquez, sub 8, categoría masculina. ¿Está Diego ahí? Acércate, mira ahí. En tercera posición, Nicolás Ruiz, Nico, al número 3. Muy bien. En segunda posición, Martín Ruiz, categoría sub-8 masculino. Vaya carrera, saben mucho los chicos, sub-8. Y en primera posición, Nico Jiménez, categoría sub-8. Bravo. ¿Cómo han peleado los sub-8 masculinos? Foto. Muy bien, aplauso. Enseñanos su 8, chicos. Bueno, como llenas. Vamos a dar paso a las chicas, ¿no? ¡Abajo! En cuarta posición, Carlota Pérez Serra. Ahí al lado, eso es. Medallita. Premios para todos los niños. Medallitas. A Carlota. Tercera posición, Carlota Cabet. También. Se ha ido. Vale. Segunda posición, Alicia Bizcocho. Arriba, sub-8 femenino, ¿eh? ¿Las flores? ¡Flores! Muy bien. Y en primera posición, Beatriz Bizcocho. Esas hermanas.
Qué bien, chicas. Categoría sub 8, que fue la primera en salir esta mañana. El remo. Por favor, Guillermo Martín, Federico del Castillo y Constanza Plaza. Acercaros ahí, se va a chupar esta medallita. Eso es. Guillermo, Federico y Constanza. ¿Estamos? ¿No hay más? Espera. Ah, vale. Ahí está. Constanza, muy bien. Constanza Plaza. Muy bien. Y en tercera posición, Álvaro del Pino. Álvaro. ¿Bombones? ¿Qué es eso? ¿No? Productos de Ucisa, conservas. Segunda posición, Daniel Balbas. Bien. Se entrega la pique del cangrejo moro. Y en primera posición, sub 10 masculino, Pepe de la Rosa. ¡Ande, Pepe! ¡Vamos! Las flores, chicas. ¿Cuántas medallas? Ah, pero a los dos no le dan flores. Voy a poner a los tres juntos arriba. Juntos arriba. Ahí, muy bien. Muy bien, chicos. Fuerte aplauso. Competitividad y amistad. Enorme. Por favor, acércate en cuarta posición, Laura Velázquez. Vamos, Laura, muy bien. Fuerte aplauso, cuarta posición. Tercera posición, María Luisa Segovia. Escribano Segovia. Ah, muy bien. Arriba, tercera posición. María Luisa. Claro, ¿no? En segunda posición, Natalia López. Muy bien, Natalia. Recordar, Copa de España, Campeonato de Andalucía. Y en primera posición, sub 10 femenino, Martina Villegas. Muy bien, chicas. Muy bien. Muy bien, chicos, vamos con categoría sub 12 masculina. Tenemos aquí a Flor Ramírez de ADH, el hotel de la Cristina también, la entrega de premios. Por favor, categoría sub 12 masculina, acercaros para recoger vuestra medallita. Ricardo Marco, Guillermo Gonzaliño, Fernando Sánchez, Gonzalo Molina, Álvaro Coscayo Bustamante. Por favor, acercaros a recoger vuestra medalla. Ricardo Marco, Guillermo Gonzaliño, estáis por aquí, Fernando Sánchez, Gonzalo Molina y Álvaro Coscayano Bustamante, recoger vuestra medalla allí. Ahí vuestra medallita. Cuarta, quinta, sexta, séptima posición. En tercera posición, categoría sub 12 masculino, Enrique Pérez. El cangrejo moro, cangrejo de meta. Baja la bandera. Que no se olvide esa bandera, cómo viaja, ¿eh? Está viajando muchos kilómetros esa bandera este año.
jajaja. En segunda posición, Javier López Martín. ¡Vamos, Javier! Carrerón de Javi. Medio peleando con el que ha quedado en primera posición desde Marbella, Mario Macías. Aplauso grande a esta categoría, su 12 masculina. Están peleando muy fuerte la cantera del stand-up paddle a nivel local en Andalucía y también a nivel nacional, ojo, ¿eh? Los chicos están compitiendo por todo el país. ¡Juntaro! ¡Juntaro! ¡Arriba! ¡Arriba! ¡Alaro! Eso es todo junto, foto de rigor. Muy bien, chicos, abajo vamos a dejar el paso a las chicas. Categoría sub-12 femenino. Por favor, acercaros. En séptima posición, Carmen Martín. En sexta, Lourdes Saucedo. Quinta, Claudia Sánchez. Y cuarta, Ángela Blanco. Acercaos a recoger vuestra medallita, por favor. Muy bien. Carmen, Lourdes, Claudia y Ángela. Podéis ponernos ahí un lateral, que se os vean. Vamos a llamar tercera posición, categoría sub-12 femenina, Paula Zulategui. Bien, Paula. Sub-12 viene pisando fuerte. Eso es. Segunda posición, Blanca García. ¿Cuántos fans tienes? Tú eres de aquí. Y en primera posición, Carla Ibáñez. De categoría. No, todas juntas arriba. Venga, arriba, arriba. Venga, campeonas. Enorme, chicas. Muy bien, bravo. Impresionante. Categorías, sub-8, sub-10, sub-12, que nos han dado mucha emoción las la primera hora del día, las primeras carreras de esta mañana en el Discovery, su Huelva Subfestival 2019. Vamos a llamar ya a la categoría sub-14 masculina. En tercera posición, Ignacio Alonso. Entrega su compañera del Hotel ADH. En segunda posición, Álvaro Blanco. Dame, Álvaro. Nuestro concejal de deportes haciendo entrega a esas medallitas. Productos de la marca Brand. Muy bien. Y el campeón en categoría sub-14 masculino local, Augusto García. Se me engañaba, papi. Vuelve. Altísima participación de categorías inferiores, de todas las promesas, promoción de este deporte de stand-up paddle, enorme en esta nueva edición del Discovery Huelva Sur Festival. Enorme, chicos. Venga, vamos a dejar a las chicas, venga. ¡Venga, atenta, chicas! Atenta, chicas. Sub-14 femenino en tercera posición, Mar Borrego. Samar. Ante el premio de compañero de la marca Brad. Muy bien. ¿Las flores? Eso.
En segunda posición, Ana Fernández. ¡Vamos, Ana! ¡Qué chulo el remo! Y en primera posición, categoría sub-14 femenino, la incombustible Ainhoa Rivas. Se quedaron ahora de más kilómetros, lo sé. Enorme, chicas. Estuvo con esta categoría, ¿eh? ¡Bravo! ¡Ahí vamos todos! ¡Bravo! ¡Qué graciosa! ¡Pasa por favor! ¡Vamos, enorme! Vamos a la categoría sub-16 masculino de este campeonato de Andalucía, Copa de España, aquí en Huelva. En tercera posición, sub-16 masculino, Sergio Muñoz. El hombre Sergio, que ha hecho una vuelta, luego hizo otra. Matador contra viento y marea. Lo acabó entero con ese hinchable. Espectacular carrera. En segunda posición, Gonzalo Godino. Tienes unas fans aquí, tío, muy guay. Ese Instagram echa humo, ¿no? Grande Gonzalo. Y en primera posición, sub-16 masculino, continúa ahí su hegemonía, Sergio Toledo. Mira de cámaras, móviles, madre mía. Muchos retratos, esta cantera, super cantera, ¿eh? ¡Bravo! Vamos ahora con la categoría sub-10 femenina. En segunda posición, Nora Villarias. Vamos, Nora, muy bien. Nora Villarias Blanco. Eso es. Y en primera posición, Paula Domínguez. Aplauso grande. Vamos con la categoría sub-18 masculina de esta Copa de España, Campeonato de Andalucía. En tercera posición, Fernando Gómez, desde Alicante. Compitiendo con su 12-6 el día de hoy, sub-18. Flor, en tercera posición, desde Caños de Meca, Antonio Morillo, de Cangrejo Mora, y cojo. ¡Antonio! ¡La bandera! ¡Antonito! Y en primera posición, también desde Caño de Meca, Fernando Pérez, de Cali. Están los cangrejos.
Futuro a nivel nacional. Ya están estos tres chavales compitiendo incluso en pruebas del Eurotour. Y no nos extrañaría verlos muy pronto a nivel internacional en un Mundial ISA, ¿no? Por ejemplo. Muy de cerca, estos chicos, hay que seguir. Vámonos ahora con categoría amateur. Es con categoría amateur. Vamos con categoría amateur en tercera posición, Diego Borrego. En segunda posición, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos. Vamos, pues. Y en primera posición, Eduardo Romero. Los campeones de Copa de España y Campeonato de Andalucía. Muy bien, chicos, seguimos con categoría masculina, pero de all round. Luego volvemos con amateur femenina. En tercera posición, Francisco José. Francisco José Montaño. Tercera posición, Francisco José. Curro Álvaro González, porque tú eres malo. Vamos en categoría al round masculina. Segunda posición, Diego Borrego. ¡Gracias!
Segunda posición, corrección, en segunda posición, all round, Juan Carlos Gómez. Juan Carlos, arriba. Soy Juan Carlos. Y en primera posición, Eduardo Romero. Luego vamos con amateur femenino. Amateur femenino. No, pero el primero no ha podido. A las chicas amateur, atentas. En tercera posición, Beatriz Álvaro González. Muy bien, Bea. Muy bien. En segunda posición desde Granada, Nana García. ¡Bravo, Nana! ¡Esta Nana! ¡Bravo! Amateur femenino, productos de Usisa. ¡Bravo, Nana! Y en primera posición, amateur femenino, Marta Borrego. Femenino. Marta. Muy bien, chicas. Muy bien, chicas. Seguimos con all round femenino. Tenemos ahí all round femenino, chicos. Las medallitas. Perfecto. All round femenino, en tercera posición, María Granados. María. María no está. Bueno, pues saltamos a la segunda posición. Susana Serra. Ya sabía yo, Susana. En all round. ¿Has visto que eras podium? Toma podium. Bueno, mires, lo has competido tú, yo no he competido. Ah, oh, vos, perdón, ¿eh? Azul Tarifa. ¡Qué emoción! ¡Madre mía, la banderita hoy! ¿Las flores? ¿Las flores, chicas? Susana no se lo cree todavía, porque en primera posición tenemos a María González. ¡All round femenino! ¡María! ¡Qué alegría las chicas! Ángela, Ángela, esperamos. A ver, chicas, más que los que están está ahí apuntando. Muy bien, así sí, a gusto. ¡Gana! ¡Gana!
juntas, todas juntas. Subiros arriba a las tres. Subiros a las tres, subiros a las tres. Muy bien, chicas. Siguiente categoría, élite masculina. María, medalla y todo, bueno, Vale, chicos, cambio, chicos. Primero, cambio. Primero, categoría máster, ¿vale? Por favor. Categoría máster, elite máster. Vamos a ver, en categoría máster, en tercera posición, Carlos Rumbado. Carlos. Eso es, Carlos. Lo he hecho adrede, ¿eh? Pobre que, ¿qué? Bien, Carlos. En segunda posición, Martin Show Andersen. Grande Martin. Categoría máster, mayores de 40 y algo. Grande Martin. Esa compañera ya del hotel ADH. Aquí de la Cristina. Y en primera posición, categoría máster, Javier Tato López. Eso es, nuestro compañero concejal de deportes de aquí, la Cristina. La categoría máster. Ahí están, dándolo todo. Eso es. Vamos ahora con la categoría cajunea masculino. En tercera posición, Miguel Martín del Río. Hasta se acaba, Juve Camps. Fresquito, fresquito. Gentileza de Juve Camps, ¿eh? En segunda posición, Julio Pérez, desde Granada. Julio cogiéndose su botellita. Eso es. Muy bien. Click. Y en primera posición, nuestro campeón local de la Cristina, Augusto García. Vamos a mojar a la gente ahí. No, los móviles. Sí, claro que sí, hombre. Mira con el móvil. ¿Lo bebés? Mamá, que te van a mojar. Se lleve Camps, va a abrirse ahora ahí. Vamos a comprar todo de Fórmula 1 ahí. Frescaba, ¿eh? Augusto, ¿qué pasa? Está flojo, ¿eh? ¡Ole! ¡Ole la bandera! ¡Ole!
Muy bien, chicos. Categoría Cajuna. Ahí están, dando guerra todavía los Simpsons Sub. Vamos a ir ahora con la categoría élite femenina, que también son las tres masters, además. Tenemos en tercera posición Ángela Núñez. También son categoría máster, ¿eh? Grande Ángela. Carrerón. Impresionante carrera también que se ha hecho nuestra competidora, que ha acabado en segunda posición, Jacqueline Aramberry. Jaque, ¿dónde estás, Jaque? Nuestro compañero concejal de deportes entregando también productos de la marca Brand. Muy bien, mucha colaboración en este evento, el Discover Volva Sub Festival. Y en primera posición también, gran competidora, estamos acostumbrados a sus podiums, competidora ya también a nivel europea, Marina Navarro. Grande Marina, está viajando muchísimo también con pruebas europeas, cogiendo gran experiencia de Andalucía para toda España. Enorme, chicas. ¿Dónde va? Ponte la foto, tío. Qué prisa. Disfruta del momento. Eso es. Y vamos a concluir ya la jornada de entrega de premios el día de hoy de este Discover Huelva Sub Festival con la categoría élite masculina. Van a hacer entrega de premios nuestros compañeros del Hotel ADH, nuestro concejal de deportes, también de la marca Brand. Muchos colaboradores, mucha colaboración. Gracias a todos ellos. Augusto, va a subir un segundo. Voy a hablar antes del podium que cerrará el campeonato. Vamos a dar un premio a una persona del equipo que se deja el pellejo en cada prueba. Y bueno, a partir de ahora lo vamos a instaurar. Es un premio de ADESA, que es una fundación solidaria que tiene muchas acciones en África. Y bueno, nos han hecho el honor de darnos este premio, que lo va a entregar Ángela en su representación. Y este año a la solidaridad, y va para Arturo Blanco. Arturo es un cascarrabia, pero bueno, tiene su lado bueno. Nada, que uno recibir este premio, no me lo esperaba. La verdad es que ha salido todo muy bien, salvo el tiempo, y no me lo esperaba, la verdad. Muchas gracias. Yo voy a aprovechar un momentito para cerrar, y ya sabemos que falta el podium, el más importante, que lo vamos a hacer ahora, pero antes de eso me gustaría, en nombre del club que organiza y de la ciudad de La Cristina, con el permiso del concejal,
agradecer a todos los patrocinadores, al Hotel ADH, a Brand, a Starboard, en fin, se me olvidarán mucho. A la escuela Winzone, Emilio, muchísimas gracias. Otro año más, que sean, yo creo que un aplauso para ellos, que se vuelcan como siempre. A Nico de Asapin, un referente para todos. Y a todos, a Quetete, el Cascarrabias también por ahí. Y bueno, esperar que el año que viene podamos repetirlo y os dejo con lo importante. Grande Augusto. Gracias a todos los colaboradores. Y vamos allí, vamos a cerrar el día. Élite masculina en tercera posición, otra vez desde Caño de Mecas, Antonio Morillo. Subiéndose otra vez al podio. Antonio, que lesionado, ha competido hoy, lo ha dado todo, gran esfuerzo. Volvemos a tener a otro de sus amigos, compañeros de Caños de Meca. Segunda posición para Fernando Pérez. Gran carrera de Fernando. Aguantando ahí la estela del primero hasta que sucumbió, pero consigue un segundo puesto enorme. Y en primera posición desde Portugal, Diego Sousa. En SP, ese team. Impresionante carrera que ha hecho todos los competidores de esta categoría, pero ellos tres han aguantado muchísimo ahí el tirón del viento, aprovechando el downwind. Ha habido cambios ahí en la segunda y tercera posición también. Ayudando ahí a estirar la bandera del Cangrejo Moro. Impresionante los tres chicos. Fuerte aplauso. Se han hecho esos 5.000 metros. En un buen tiempo además. Nando, ven aquí. Nando. Venga. Ya nos juntamos ahí. Impresionante los cuatro competidores de esta categoría élite. Bueno, también hay amigos, ¿eh? Complicidad, amistad también dentro del deporte. Muy bien, chicos, pues poneros todos aquí, los competidores, por favor, gente, aquí en esta zona del podio, y así la gente nos puede sacar una foto, ¿no? A toda la gente que ha participado y ha estado aquí en la prueba, por favor, todos los niños, chicas, niños, competidores, aquí en la zona del podio para tener una foto de rigor. Tupin. Aquí nuestro club de Wilson, Kobe, Hotel y la Cristina de H y Star Wars Spine. Nos vemos el año que viene.